Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Serene Paladea. Hoy me gustaría hablaros del elemento fuego. Aprovechando esta oleada de calor tan fuerte, tan potente que estamos viviendo, al menos aquí, en España y en particular en el norte de España, me gustaría introduciros más al elemento fuego, qué significa. ¿Qué mensaje o mensajes nos está realmente diciendo? ¿Qué nos trae a nivel de conciencia, de abrir nuestro corazón e ir más allá de lo que estamos viviendo? Porque como cualquier situación que vivimos, podemos quedarnos atrapados en ella y vernos como víctimas y sufriendo lo que significa esta oleada de calor, que no solo se trata de pasar calor, de dormir menos, por ejemplo, dormir mal, sin, de que se estén secando los ríos, por ejemplo, los lagos también, la tierra, que las plantas se vayan secando, los árboles, puede que haya animales que se estén muriendo porque no pueden soportar ya este pico tan importante de calor, además de la quema de arboledas, de pastos. Pero realmente, ¿qué nos está trayendo? ¿Qué mensaje nos está diciendo más allá de todo eso para, en vez de quedarnos atrapados en la víctima, en el sufrimiento y en el juzgar, el criticar, el compadecernos, ir más allá de todo ello, abriendo nuestro corazón para escuchar el mensaje del elemento fuego? Cuando hace mucho calor, como sucede estos días, normalmente nos sentimos más apagados, más cansados también, con mayor necesidad de descansar, de recogernos realmente, incluso de cerrar bueno, las puertas, porque no, pero las ventanas, los porticones, para que ese calor no entre con tanta fuerza y de esta forma quedarnos en la casa o en el lugar de trabajo en una semipenumbra en la que nos sentimos más confortables. En realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Porque realmente el mensaje va más allá que esta oleada de calor de estos días y se extiende hacia el mes de julio, que empieza ya dentro de un par de días, donde habrán dos eclipses, uno de sol y uno de luna, que coinciden con la luna nueva y la luna llena. Estos eclipses los podemos visualizar uno el día 3 y el otro el día 17 de julio, como si ambos crearan una enorme ventana cósmica, una ventana abierta al cosmos que nos trae muchas energías de renovación, de abertura del corazón, de abertura de nuestra conciencia para despertarnos, para que vayamos más allá de las realidades que vivimos, pero sobre todo para despertar nuestro potencial interior, para sentir realmente en nuestro corazón que somos más que las realidades que vivimos y experimentamos, que somos más que todas las formas en que experimentamos, las distintas maneras en experimentar nuestra realidad, el tipo de emociones que nos atrapan, de pensamientos, creencias, el género, la raza, la religión, si es que tenemos alguna. Esta ventana cósmica nos está recordando que los seres humanos somos seres realmente con un gran potencial interior y que estamos preparados para despertar y para expresar. Nos recuerda que somos perfectos y completos tal y como somos ya desde que nacemos. Que lejos de vivir una vez somos adultos luchando, batallando para conseguir tener una casa, un coche, un trabajo, una pareja, hijos, pagar facturas, etcétera, etcétera, se trata de recuperar el ser, de volver a ser realmente tal y como éramos de bebés,
recordar, conectar con nuestra esencia de luz que ya somos y que debido a nuestra programación, a la forma en que está montada la sociedad, las creencias que la configuran y con las cuales nos hemos adaptado, las hemos hecho nuestras para poder encajar en ella, nos han ido desconectando, olvidando de realmente nuestro potencial de luz y del potencial que reside en el interior del corazón. Nos hemos ido desconectando del corazón para ir subiendo, sobre todo a la cabeza, al hemisferio izquierdo, que es el racional, dándole mucha importancia, pensando que hemos de ser racionales, que hemos de mostrarnos realmente personas con títulos, por ejemplo, o simplemente que sabemos razonar, que sabemos llevar nuestra vida. Hemos de demostrar. Y ello nos deja atrapados en el concepto físico de Newton, de la mecánica newtoniana, de la mecánica clásica, que nos ve tan solo como objetos físicos con una dimensión, con una forma, unas dimensiones, una forma, y que vivimos en un espacio-tiempo completamente lineal. Más allá de la física newtoniana, actualmente tenemos la física cuántica, la física relativista, que aún ahora nos cuesta incorporar en nuestras vidas porque parece que su objetivo es hablar de partículas, de átomos, de partículas subatómicas incluso, ¿no? De fotones, por ejemplo, y ello nos queda como muy lejos, como si no formara parte de nosotros, o de alguna forma sí que forma parte de nosotros, de nuestra vida, pero no a un nivel práctico y concreto. Por lo tanto, no sabemos cómo aplicarlo en el cada día. Cuando en realidad es mucho más sencillo de aplicar en el cada día de lo que pensamos. Porque al aplicarlo, reconectamos con nuestro potencial, reconectamos con nuestra conciencia de luz y nuestro corazón. Y somos capaces de abrirlo sin miedo, dejando, disolviendo barreras, bloqueos, heridas que podamos tener, que nos impiden realmente abrirnos de corazón y mostrarnos con sinceridad. Muchas veces pensamos una cosa pero decimos otra, porque no nos atrevemos, porque vivimos desde los miedos, porque realmente nos sentimos inhibidos, que no podemos expresar nuestra verdad porque no es aceptada. Y de hecho, aquí en este país, actualmente eso está realmente a la orden del día, de que cualquier situación que se vive, cualquier cosa que se expresa, se lleva a los tribunales para ser juzgada, para ser criticada, juzgada y castigada. Y de esa forma nos mantenemos atrapados en el miedo, nos mantenemos atrapados en la víctima o decidimos ser el otro, la otra cara de la moneda de la víctima, que sería el juez o el verdugo. Es el mismo arquetipo, porque no queremos ser más víctimas. Pero esas actitudes que estamos tomando, ¿qué nos traen? Nos van resquebrajando, nos van separando, nos van creando compartimentos estancos cada vez más a nivel social y a nivel individual. Creamos nuestros grupos de amistades, de familia, intentamos mantenerlos, cada vez escudarlos más, que nadie entre o que nadie salga también, por ejemplo, y nos está dividiendo y apartando unos de otros. Pero sin darnos cuenta, nos está apartando de nosotros mismos, de nuestra realidad interior, de nuestra capacidad de ser paz, pero también de ser salud, de gozar salud. ¿Y todo ello cómo está relacionado con el fuego? Volvamos al fuego hoy. El fuego, el elemento fuego, realmente, ¿qué nos dice? Nos dice que nos calmemos, que nos recojamos, que vayamos hacia nuestro interior y nos escuchemos en silencio. Nos pide silencio, silencio en mayúsculas. Nos pide que entremos en meditación, en escucha
hacia nosotros mismos, para ser capaces de preguntarnos, ¿qué hago yo aquí? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Es realmente demostrar, 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 intentar mantener un lugar en la sociedad? ¿O va más allá de todo ello? ¿Realmente podemos decir que somos, en mayúscula, nuestro propósito de vida, que estamos manifestando plenamente nuestro ser, nuestro potencial? Pensad una cosa, el fuego tiene diversas maneras de expresarse, de manifestarse. De entrada es una energía transformadora, es una energía purificadora que nos dice, que nos trae el mensaje de purificarnos, que realmente vayamos más allá de la realidad que estamos viviendo, por muchos miedos, muchas culpas, mucha sed de venganza, de poder que haya en el ambiente, que vayamos más allá de todo ello, porque ellos solo son máscaras que esconden nuestra realidad interior. El fuego nos pide purificación, que realmente purifiquemos, transmutemos todas estas emociones y sus creencias asociadas. El fuego está asociado a los pensamientos, porque los pensamientos crean un campo eléctrico y este campo eléctrico lo vamos emitiendo constantemente, lo vamos proyectando a nuestro alrededor, al campo cuántico de infinitas posibilidades que nos rodea. Sin darnos cuenta, lo estamos proyectando. Y aquello que proyectamos es lo que recibimos. Los pensamientos son eléctricos, son fuego, digamos como una expresión del fuego, como rayos, para entendernos. Y después nuestras emociones, por otro lado, son magnéticas, crean un campo magnético que atrae todo aquello que hemos proyectado. El fuego está asociado también al tercer chakra, al plexo solar y al estómago. Puede que estos días algunos de vosotros notéis incomodidad a la hora de digerir, tengáis incluso dolor de estómago, por ejemplo, yo esta mañana tenía mucho dolor de estómago, la verdad. Y todo ello, ¿por qué? Porque hay mucha información que se mueve en nuestro interior, que se desbloquea, que nos dice que vayamos más allá de nuestras limitaciones, que veamos el fuego como una oportunidad de purificarnos, de transformar, de transmutar realmente nuestra vida, nuestro propio ser y conectar con nuestro propósito de vida, conectar con nuestra alma para a partir de ahí empezar a ser. Esta ventana que se abre dentro de 5 días, el mes de julio, es una ventana que nos conecta en particular con la energía del fuego y también con la energía del aire, unas energías que irán introduciéndose poco a poco en nuestras vidas para irse asentando en nuestro interior, para que seamos maestros de ellas. Y ello que nos dice, el fuego nos está recordando de que seamos maestros de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos crean realidad. Cuando los pensamientos son devastadores, porque son de enfado, de odios, de rabias, de sed de venganza, y los proyectamos hacia afuera, e incluso no los queremos ver, no los queremos hacer nuestros, todo ese fuego, todos esos rayos que estamos proyectando hacia afuera, están, yo os diría, que contribuyen y mucho a aumentar la temperatura, ya que haya oleadas de calor que realmente nos traen estos pensamientos de vuelta, que nos recuerdan que todo esto, la climatología, los seres humanos contribuimos mucho a ella y por lo tanto podemos ser maestros en modificar todas esas oleadas de calor, de frío también, que podemos realmente empezar a contribuir al clima, a los cambios de temperatura, siempre y cuando seamos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras emociones.
También, ¿qué más es referente al fuego, el espíritu? Estamos acostumbrados a vivir en una sociedad donde la espiritualidad se rechaza, que solo se acepta la religión, unas religiones que en general nos mantienen atrapados en la víctima. Pero lo que es la espiritualidad, el retorno, perdón, a nuestro ser interior, a ser, descubrir nuestro potencial de luz y amor, todo ello se aparta, se considera que es algo remanente, que no tiene un lugar en nuestra vida. Y ese apartar la espiritualidad, estamos apartando el elemento fuego de nosotros. Al apartarlo, lo hacemos más grande entre todos nosotros y por lo tanto es mucho más fácil que se manifieste en el exterior en forma de quemas, de árboles, de campos y en general, pues, de espacios en la tierra. En la medida que nos permitimos reconectar con nuestra espiritualidad, traer el elemento fuego aquí y ahora en nosotros, contribuiremos a disminuir todas estas situaciones de quema exteriores, sabiendo al mismo tiempo que todo es perfecto tal y como es ahora, y significa por lo tanto que las quemas que puedan haber es también tal y como son. Nos recuerdan que el fuego transforma la materia en cenizas, la transforma, la purifica y por lo tanto no solo transforma la materia, sino toda la energía que contiene dicha materia. Transforma emociones y pensamientos y por lo tanto crea un nuevo espacio, un nuevo terreno para plantar algo nuevo. Nos podemos preguntar, ¿qué quiero plantar a partir de ahora en mi vida? Queremos plantar paz, amor, compasión, salud. ¿Qué es lo que queremos plantar a partir de ahora? Mientras purificamos nuestro interior, nos recogemos y empezamos a reconectar con nuestro ser completo, tal y como somos. Y con estas preguntas os dejo por hoy. Pronto pondré otro vídeo explicando un poquito más sobre las energías que nos traen estos eclipses y os propondré un pequeño reto sencillo y bonito a realizar. Hasta pronto.